So Lucas 17:5. Jesus says, I can't do that. Jesús dice, yo no puedo hacer eso. He said, faith, and again, I'm paraphrasing. Estoy resumiendo, dice, fe. Faith increases by the process of sowing and reaping. Eso aumenta cuando tú siembras y cosechas. Because everything porque works todo by sowing and reaping. Trabaja sembrando y cosechando. And that's what Jesus said. Y eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. You want your faith to grow, si tú quieres que tu fe aumente, ponte a sembrar la fe. And you reap faith. Y entonces vas a cosechar más rápido. How do you do that? Pero ¿y cómo hago eso? There's different ways. Pues hay muchas maneras. One of them, una de ellas is faith exercises, al ejercicio de fe. To develop your faith exercises. Para que puedas desarrollar esa fe. Practice using your faith. Practica usando tu fe. Everything you do, todo lo que tú hagas, faith in. Ponle fe a ese asunto. I'm going to the grocery store. Voy a la tienda. I'm going to get out of the grocery store for $100. Y voy a gastar $100. By faith, entonces, I'm going to get out of the grocery store by $200. Y por fe, pero voy a comprar hasta $200. By faith, I'm going somewhere for a parking spot. Por fe, voy a tener mi parking ahí. There. Y ahí va a estar el parking mío. And the parking spot will clear for me. Y va a estar el parking para parquear mi carro ahí. I'll release my faith. Porque tiene que soltar tu fe. You're waiting on a letter by faith. Está esperando una carta por fe. Va a llegar al buzón. By faith, finances are going to be in my check in my mailbox today. Están en mi cuenta ya. It's spoken out loud. Debes declararlo en voz alta. Your believer must be involved in it. Tú debes creer y estar envuelto en él. And your speaker must be. Y debes declararlo. The tongue. La lengua. Is the only instrument. Es el único instrumento del cuerpo humano que está conectado al hombre natural y el espíritu. O sea, la lengua trabaja para and los dos. Y tu boca debe estar envuelto. We'll y vamos a hablar de sobre esta noche. Uno de los secretos es la muerte está en la vida, está en el poder de la lengua. Your mouth is the most powerful spiritual instrument. Tu boca es lo más poderoso espiritual que tú tienes. Because you can have your believer connected. Porque tú puedes estar conectado y creer. But if you don't speak, pero si no lo declaras, it won't happen. No va a trabajar o funcionar. You believe, but you don't speak. Tú crees, pero no lo hablas, no lo declaras. Entonces no va a suceder. If you speak, but you don't believe, ahora, si tú lo declaras, pero no crees, what you believe. Entonces tiene que cambiar. So the tongue is more powerful than the believer. Porque la lengua es más poderosa que el creer. Because it'll change your ability. Porque te cambia tu habilidad. So de creer. We began to do that. Y así fue que yo empecé a hacerlo. But we developed, we just began to work and play with faith exercises. Empezamos a hacer ejercicios de fe. If I'm waiting for something to come up on the computer, I release my faith. Si estoy esperando algo en la computadora, yo espero y suelto mi fe. I had an old computer that was really slow. Yo tenía una computadora bien vieja. I released my faith and that computer is going to be up in 10 seconds. Y yo dije, no, esa computadora va a trabajar en 10 segundos. I released my faith, I'm going to finish this work in an hour. Yo solté mi fe, yo voy a terminar este trabajo en una hora. It doesn't matter what you're doing. No importa lo que estés haciendo. You're practicing. Tú estás practicando, soltando tu fe. It's not just having it. No es solamente tenerlo. Faith has to be released. Tiene que soltar la fe. Has to be sent out. Envíalo. I plant my faith. This is a statement. Yo siembro mi fe. I plant my faith like a seed. Yo siembro mi fe como una semilla. That, whatever. Que lo que yo necesite. I plant my faith like a seed. Lo vas a sembrar como una semilla. I'm going to have adequate provision. Voy a tener provisión adecuada. I plant my faith like a seed. Siembra tu semilla. The sun's going to come up tomorrow morning. Que el sol mañana por la mañana va a salir. Then my wife's going to continue to love me. Que mi esposa me va a continuar amando. In spite of my faults. Aunque tenga dificultades, quejas. See, every man in this room, we secretly believe. Porque cada uno de los hombres en este cuarto secretamente creemos que ella va a dejar de amarnos. So, that's how you exercise your faith. Así que tú ejerces tu fe. It's how you build your faith. Así como tú la construyes. Here's the last step in the process. Este es el último paso del proceso. If you do those things, si tú haces esas cosas, you will build your faith. Vas a construir tu fe. But what you'll build is weak faith. Pero lo que vas a construir es fe débil. Y tú no quieres fe débil.
You want strong faith. Tú quieres fe fuerte. So you've got to build strong faith. So tiene que construir fe fuerte. The difference between weak faith and strong faith. La diferencia entre lo débil y lo fuerte. Strong faith acts on es que la fe fuerte trabaja para ti. Faith causes it to act. Porque la fe causa que trabaje. It forces you to act. Te esfuerza para que tú lo hagas. I heard te muevas. Someone said this one time, and I got it. Una vez dijo, alguien dijo algo, yo como que lo entendí. He said, when he was learning how to live by faith, que cuando él estaba aprendiendo a caminar por fe, that he realized he had to learn how to produce something by faith. Él aprendió que tenía que aprender a producir algo por fe. So he started with a pair of socks. Y empezó con un par de medias. And he said, I had the money to buy socks. Yo tenía el dinero para comprar medias. I could afford to buy socks. Puedo comprar medias. But I decided I wasn't going to buy socks. Pero yo decidí que yo no iba a comprar media. Faith was going to produce them. Que la fe iba a producir lo que necesitaba. O si no, no las tengo. So he said I began to release my faith. Empecé a soltar mi fe. For songs. Que yo obtuviera media. But socks showed up. Y de repente las medias aparecieron. I thought socks was kind of silly. Yo pensé que esto era algo tonto. But I thought the idea was great. Pero la idea era bastante buena. So I would pick different things. So yo escogía diferentes cosas. I got a cold one time. Una vez estaba enfermo, un catarro. And I said, you know, God is going to heal me from this cold. Y yo decía, no, Dios me va a sanar de esta, I'll die from it. De este catarro. Oh, pues ni modo, me muero de esto. But I'm not going to the doctor. Pero yo no voy para el doctor. I'm not taking medication. No voy a tomar medicamento. The script I'm going to take. Lo que voy a tomar. Is Psalm 107:20. Es Salmo 121:20. He sent his word and he healed me. Manda su palabra y me sana. And I got my faith on that word. Y yo tengo fe en esa palabra. Y esa palabra me va a sanar. And different maladies, different things would happen. Hay diferentes cosas, formalidades que han pasado. Same situation. La misma situación. We certainly came to the place where we had to believe God for money. Hubo un momento que tuvimos que creer en Dios para el dinero. That God's going to provide. Él va a proveer. God's going to do something. Él va a hacer algo. Anyway, that's how you build your faith. Así que tú construyes tu fe. And what you want is you want it to always be in the forefront of your mind. Y tú quieres que siempre esté en frente de tu mente. I'm building my faith. Yo estoy construyendo mi fe. I'm delivering my faith. Yo voy a entregar mi fe. Because without faith, it's impossible to please. Porque yo sé que sin fe es imposible agradar a Dios. You must believe that He is and that He's a tú debes creer que Él lo es y que Él lo va a hacer. You must believe that. Tú debes creer y buscarlo diligentemente. And you want to please God. Porque siempre quiere complacer a Dios. It's the only thing that says, the only thing that the Bible says pleases God. Eso es lo único que complace al Señor, que tú tengas fe. So you want to work on your faith. So trabaja en tu fe. Because we walk by faith and not by sight. No por vista. We walk by faith. Caminamos por fe, no por vista. Say it out loud. Dilo alto. I'm a faith person. Yo soy una persona de fe. I walk by faith. Yo camino por fe. I live by faith. Yo vivo por fe. Tell your husband. Se lo dice a tu esposo. Tell your wife. Tu esposa. I walk by faith. Yo camino por fe. I live by faith. Yo vivo por fe. I release my faith. Yo suelto mi fe. In this situation. En estas situaciones. Lay hands on your spouse not feeling well. Lay hands on. Tu esposo, tu esposa está enfermo. I release my faith. Suelta tu fe. If you work on it. Si tú trabajas en eso. You get good at it. Te vas a ser bueno en eso. And that's how you build your faith. Y así que tú construyes tu fe. Because faith is the substance. Porque la fe es la sustancia de las cosas que deseas. The evidence of things not seen. De la evidencia de lo que no se ve. Now the Bible. Ahora la Biblia. I quoted Hebrews 11:1. Porque estaba hablando de Hebreos 11:1. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la palabra. What the Bible does not say. Lo que la Biblia no dice. Is what's the substance of faith. ¿Y qué es la sustancia de fe? So you can't really build faith without understanding the substance of faith. O sea, tú no puedes construir fe si no entiendes lo que es la sustancia de la fe. The substance of faith. Y la sustancia de fe. Is the love and trust of God. Es amar y confiar en el Señor. And you know your spouse, you know, you think, I remember when my wife and I got married. We've been married for 31 years. Yo llevo 31 años casado con mi esposa y recuerdo que. When we got married, we talked about trust. Cuando nos casamos hablamos de confianza. That is very difficult to trust somebody you don't know very well. Bien difícil confiar en una persona que tú no conoces. And so trust is built over time. So esa confianza es construida sobre el tiempo. Trust is built in specific areas.
en diferentes acciones. Pero algo que construye la fe es que tú lo dices. Yo confío en ti. Tell God you trust me. Dile al Señor, yo confío en ti. God, I trust you. Señor, yo confío en ti. Once again, the love and the trust of God. Y que le confíes y lo ames. God, y dile, Dios, yo te amo. Señor, yo te amo. I tell my wife multiple times. Yo le digo a mi esposa todo el tiempo que yo la amo. Siempre se lo estoy diciendo. Y yo la amo. I'm not just telling her that. No lo digo porque quiero decírselo para que ella lo sepa. Es para reforzar que yo sienta que yo sí la amo. Yo necesito saberlo más que ella saberlo. Yo tengo que saberlo. Porque eso controla mi conducta. It governs my speech. Y cómo yo hablo. It governs the way I act. Y cómo yo me comporto con ella. I know I love her. Que yo sepa que yo la amo. And it's the same way with. Y así es con Dios. God, I love you. Tienes que decirle, Dios, yo te amo. Dice solo todo el tiempo. Again. Una y otra vez. Because you want to reinforce it for yourself. Porque quiere tenerlo dentro de ti para ti. The things you do, you do because you love God. Que las cosas que tú haces por él. Anyway, that's how you build your faith. Y es así como construye tu fe. And the rest of the things we're going to talk about here, todas las cosas que vamos a hablar, they're all connected with faith. Todos están conectados con la fe. They all work by faith. Trabajan por fe. And if there's something you're going to exercise, y si hay algo que tú vas a hacer, something you're going to work on, o vas a trabajar en eso, work on faith. Trabaja en tu fe. Why don't we sing a few songs? Come on, stand up. Póngase en pie. Santo, santo. Everything.
angels. Show me your
nombre, Señor. Porque digno tu nombre. Jesús. Thank you.
Padre. Eres digno de toda adoración. Es a ti que solamente adoramos. Eres mi Dios. No hay nadie como tú. Nadie puede tocar mi corazón como lo haces tú. Puedo buscar en toda la eternidad. Una vez más, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Yo puedo buscar en toda eternidad y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Que puede tocar mi corazón. Nadie como tú. Te amo, Señor. Gracias, Señor. I was paying attention to who was playing. Glory to God. This morning, I'm just going to share for a few minutes because unbeknownst to Pastor Kevin, you know, the right hand doesn't know what the left is doing. Aunque ustedes crean, la mano derecha no sabe lo que la izquierda está haciendo. I'm in one area of the house. Yo estoy en una área de la casa. Studying the mysteries. Estudiando sobre los misterios. He's out in his prayer time. Y él está en su tiempo de oración. Talking about the secret things. Hablando de las cosas secretas con ese Señor. They are laid out for us. Pero ellos están ahí para they nosotros. They are laid out for this hour. Para estos tiempos. There are things laid out for this dispensation. O sea, esta es la dispensación de estos tiempos. That have been held back. Que han sido aguantadas para nosotros. For you and for me. Para ti y para mí. And but there's a way to go about getting them. Not o sea, everybody's going to get them. No todo el mundo va a recibirlo. Not everybody is going to get them. No todo el mundo lo va a recibir. Because you are going to get them by faith. Porque lo vas a obtener por fe. And the Bible says, y dice la palabra,
that we build ourselves up, que nosotros nos construimos, praying in the Holy Ghost, orando en el Espíritu Santo, in our most holy faith, en la fe Amen. Santa. We build ourselves up, nos in our most holy faith, en el by praying in the Holy Ghost, orando Amen. En el Espíritu Amen. Santo. Because these things that we're going into, o sea, porque estas cosas que vamos a entrar, are beyond our pea brain. Van más allá de nuestra mente pequeña. And how we're going to receive them, ¿y cómo vamos a recibir is by eso? The Spirit. Es por el Espíritu. It says in Corinthians, porque dice en Corintios, that he has laid out mysteries, que ha puesto misterios, albeit we speak mysteries, que vamos a hablar misterios. 1 Corinthians 14. Creo que está en 1 Corintios 14. We speak mysteries. Hablamos misterios. And so we are speaking the mysteries when we're praying in tongues. Y cuando estamos hablando en lengua, estamos hablando en el Espíritu. And so if you have received, so si tú no has recibido wonderful gift, ese don tan grande, tan maravilloso, not just the Holy Spirit, but no all el Espíritu Santo, right? Pero all todo the Holy Ghost. You want big Holy Ghost, as Pastor Rodney would say. Big Holy Ghost, you want every part. Toda la parte. Because when God gives a good gift, porque cuando when Dios he gives you the Holy Ghost, te da el Espíritu Santo, he gave you all those gifts to help. Él te entregó todos esos dones para ayudar. Amen. And so in Isaiah 28, so en Isaías 28, it says here, dice aquí en la palabra, Jesus. Isaiah 28, thank you, Jesus. With verse 11, verso 11, for with stammering lips and another tongue will he speak to his people, to this people. And verse 12 says, y dice también en verso 12, to whom he said, this is the rest. Herewith you may cause the weary to rest. And this is the refreshing. Amen? Yet they wouldn't hear it. Con toda la palabra, ellos no querían escuchar. Listen, folks, we mira, cannot escucha. Hope with what is out there in front of us, around us, every day. Tenemos que ver lo que está frente de nosotros ahora. Hay una contestación con todo lo que está pasando. Hay un remedio. Son los misterios que estamos hablando. No estamos desesperados. Sin esperanza. Cuando oramos los misterios en lenguas, hay algo que está trabajando. Los misterios están siendo soltados. Se cae en la atmósfera aquí. Hay cosas que están pasando que no las entendemos. Los ojos no han visto. Really ni siquiera han entrado a nosotros en nuestro corazón. Spirit, pero el Espíritu, the Spirit el Espíritu knows. Conoce. And he prays through us, y Él llega por nosotros, por medio de nosotros, por medio de nosotros, the perfect things. Las cosas perfectas, las que we están hablando. Nada tú puedes sacar de conclusión. Because our brain is too small. Porque nuestro cerebro es muy but pequeño. Thanks be to God. Pero gracias a Dios. For his unspeakable gift. Porque es un don que no se puede ni explicar. Que es el Espíritu Santo. In every aspect en cada aspecto. The Holy Ghost gifts, los dones del Espíritu Santo tú los quieres. You want. Debes quererlos. Hallelujah. You want and they are for us. Y son para nosotros. Amen. Words of knowledge, words of palabras de sabiduría, de conocimiento que mueve tu espíritu. Don't go this way. Él te dice, no vayas por ahí. Like Pastor Kevin said, como dijo you Pastor hear Kevin, that voice say, go this way. Camina por don't acá. Go this way. No vayas por and ahí. You know, it doesn't matter about friendships. Y no importa las amistades. About whether you like them, or whether you like them, a rest. Y ahí donde vas a encontrar tu descanso. And refreshing. Algo refrescante. Amen. We cannot anyway. No podemos de ninguna manera. We just have las cosas. We got anyway. Como dije,
Pero Dios, the creator of the heavens, el creador de los cielos, has la given tierra, us the Holy Spirit, nos ha dado al Espíritu Santo, to help us, que nos ayuda in our weakness, en nuestras debilidades, como dice Romanos 8, in our weakness, que nos ayuda en nuestras debilidades, we do not know how to pray, porque no sabemos orar. But the Spirit himself, pero el Espíritu himself prays through us. Él ora por medio de nosotros y tiene las contestaciones perfectas en cualquier situación. ¿Cómo tú puedes hacer lo correcto de lo que busca que hacemos? Pero el Espíritu Santo dice que vemos los misterios, las cosas que están al fondo. Como dice Corintios, que si los demonios supieran lo que ellos estuvieran haciendo, mystery, pero eran misterios, right? ¿Quién era Jesús? Ellos no podían verlo, si no nunca lo hubiesen crucificado, porque ellos no lo podían ver. Things, son cosas escondidas, things, cosas escondidas, things, cosas escondidas. Tú estás escondido. You are a hidden riches in a secret. Tú eres algo rico escondido. Él tiene personas escondidas que los tiene escondidos para este tiempo, para el tiempo de Cairo, para estos momentos, para que tomemos posesión de la tierra. But it will be because, pero va a ser porque, we know our God. Conocemos a nuestro Dios. We know our God. Conocemos a nuestro Dios. We don't know maybe how to do social networking very well. A lo mejor no sabemos usar la computadora bien. We don't know how to do all the media. But I tell you, when we come into a situation, pero cuando estemos en una situación, somebody's getting ready to die. Hallelujah. We know how to pray. Sabemos orar. Amen, in the name of Jesus, and things happen. Y las cosas suceden porque tenemos confianza, no en la vida del hombre ni la tecnología. ¿Quién me va a levantar por la mañana? Or lo que dice la computadora, que haga lo que tú quieres. Es el Espíritu Santo, la persona que te lo va a decir. Y tú estás dejando que una computadora te diga lo que tú vas a hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo que te obliga. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Porque es el tiempo de Él. Es tiempo de moverte. Es tiempo que yo me mueva, que tú te muevas. De ir, no ir. Es tiempo de ir, pero ir correcto. Y solamente el Espíritu Santo, ese Espíritu, tenemos que ser dirigidos. Si tú no estás orando en el Espíritu Santo, en lengua, estás orando las cargas. Y no son nuestras cargas. Es el Espíritu en nosotros que nos va a llevar a cerrar. Solamente tenemos que operar orando los misterios. Y en esos misterios vas a ver. There's, as you look in the study of the mysteries, there's a mystery about how gifts are. Hay misterios ahí. Or el misterio de la lengua, de no arrepentirte. Todo ese misterio. There's a mystery. Es misterio. We got this man. Porque el hombre. You do something wrong. Haces algo mal. But the Holy Spirit says, pero el Espíritu Santo dice que tus dones no te los vas a dar. Son irrevocables. No sería como nosotros lo haríamos. It's a mystery. Porque es un misterio. And there are mysteries, y hay misterios coming forth que van a venir en estos tiempos. I appreciate so much. Yo estoy tan agradecido pray in the Holy Ghost. Cuando yo escucho a las personas orando en la fe. Yo no sé lo que están orando. One of the things that's been the greatest blessing, una de las cosas que han sido de gran bendición, being around the Spanish community, cuando he estado alrededor de la comunidad hispana, I don't even have to know what they're saying, que yo no tengo que saber lo que están diciendo, porque yo no hablo español. But I pick up the Spirit. Pero yo recojo al Espíritu. And the Spirit, the Spirit, y el Espíritu mío, lo que está dentro de mí, conecta con el Espíritu que está con ella. Porque ella ora. Ella ora en los misterios.
y estamos de acuerdo. Thank you, Jesus. Y le damos gracias al Señor. I remember a friend of mine said, yo me recuerdo una amiga mía, that this Pope had gotten all había hablado del Papa, evangelistic people together, que había hecho un grupo de gente evangelística. And he said, they said, well, okay, we're all together, Bueno, estamos todos juntos por fe. And he said, no, we're going to come and we will come, only come into agreement. Y dice, no, vamos a estar solamente en acuerdo cuando estemos todos en fe. There will not be doctrines. No va a haber doctrinas. It will be Jesus Christ. Sería Jesucristo. It will be his finished work. Él lo va a terminar. What he's done. Y lo que ha hecho. These other doctrines, these other doctrinas, entonces otras cosas. They're just going to fail. Se van a ir, se van a caer. So cuando vamos, we want to make sure we're giving them what works. Que llevemos lo que funciona. And unfortunately, Pastor Kevin and desafortunadamente, I, para el pastor y para mí, have had a long time. Llevamos mucho tiempo en esto. To see what works. Y sabemos lo que trabaja. We know what works. Sabemos Amen. Lo que trabaja. We know the name of Jesus. Conocemos el nombre Amen. De Jesús. We've seen the power of the name of Jesus. Hemos visto el poder del nombre de Jesús. We know he's our healer. Sabemos que Amen. Es nuestro sanador. We know we have a covenant. Sabemos que tenemos un pacto. We've seen some things. Hemos visto unas cosas. We've watched God move for us. Hemos visto cómo Dios se mueve I'm para nosotros. I'm not going to give him something new. Yo no le voy a dar I'm algo not nuevo. Looking for a new revelation. Algo, una revelación nueva. I'm still trying to work on the revelation that I yo quiero trabajar en la revelación que Dios me ha dado a mí. Que no, es para mí. Come on, de su gloria, porque Cristo es su gloria en nosotros. La expectación de la gloria de Dios. Amen. And that we are changed. Y que podamos ser cambiados when we hold him. Cuando nos sometemos a Él. When we behold him. Cuando nos sometemos we a Él. Are changed. Somos cambiados. Not when we behold the internet. No es cuando estamos Not en internet. When we behold the suits. We watch suits. O el show ese de suits. Just watch it from no es eso. But when we behold Jesus, pero cuando miramos a Jesús, and a Él, all these things want to take our attention. Y todas estas cosas quieren llamar nuestra atención. And so I encourage you. So yo los animo. Pray more in the Holy Ghost. Oren más en el lengua. There is a rest. Porque ahí vas a descansar. There is a rest. Ahí hay un descanso. And you are praying. The mysteries. Porque estás orando los misterios. You are praying that this year, en estos, as we este cross año, over tomorrow night, we will spend some time praying in tongues. Amen. Oren en lenguas. And it is not about a contest. No es un concurso. No. As to how long or who can pray the longest puede in orar tongues. Más en lengua. You know? But we want to know. Pero queremos saber. And be assured. Y estar seguro. That when we pray in the Spirit, que cuando oramos en el Espíritu, that we are speaking the mysteries, que estemos hablando los misterios, we are speaking things that God wants to bring forth, que hablemos las cosas que Dios quiere traer in our lives, en nuestras vidas. We could be praying about our grandchildren. A lo mejor estamos orando por nuestros nietos. But because your mind is unfruitful. Pero si that's tu mente what the está says. Sin fruto, amen, your mind doesn't know what you're praying. Tu mente no sabe lo que estás orando. A veces puedes capturarlo en el Espíritu, pero tu mente no tiene frutos. And so there are things, but pero hay cosas as humans, como humanos, as people, como gente, we cannot take no podemos tomar the care, el cuidado, the care. El cuidado. The Bible says, dice la palabra, fret not. Fret not. No te apegues a nada. It tends only to evil. Porque eso puede llevar fret, a maldad. It's not good. Y eso no es bueno. Cast your care. Pon tus cargas. For he cares. Porque Él se preocupa por ti. He cares for you. Él se preocupa por ti. One of the ways y una de las maneras to do that is que tú puedes hacer eso es que ores en el Espíritu Santo. Just switch over. Cambia. Instead of worrying and talking about just en vez de estar hablando y preocupándote por la situación, cambia, cambia. Yo voy a orar en lengua. I do that so many times. Yo lo hago tantas veces. Ya es un hábito para mí. I'll just be saying something. I'll start puedo cantar y de repente estoy hablando en lengua. Porque quiero la dirección. Quiero entrar en el Espíritu. Amen. And so there are things laid out for you. Porque hay cosas que están ahí para ti. Us, para cada uno de nosotros. And God's and Pastor Kevin's going to talk about the secret things. Y el pastor habla sobre las cosas secretas. But there is a rest.
We can Pero hay un descanso. God's provided provisto in the word, en la palabra and in the spirit, y en el espíritu for his people. Para su gente. And you can take it. Y tú puedes you can tomarlo. Have it. Tú lo puedes tener. Thank you, Jesus. And trust when Dale gracias al Señor. It's not y confía en él. It's not vain words. No es algo vano. Las palabras son vanas. But that they are effective. Son palabras efectivas y trabajan. By faith. Pero trabajan por fe. Well, praise the Lord. Hallelujah. 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 Everybody say, preach it, Brother Kev. Preach it, Brother Kev. Predica, Pastor Kev. Amen. When I hear somebody say, now bring it on home, I'll know it's time for us to stop. Oh, thank you, Lord Jesus. Well, Deuteronomy 29:29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do the words of the law. I realize there must have been secret things. Yo me di cuenta con esa palabra que hay cosas secretas. Hace tiempo me di cuenta. Because I knew a lot of people who Porque yo conocía mucha gente church, que iban a la iglesia, but they didn't get what the word said they could get. Pero ellos no obtuvieron lo que decía la palabra que podían tener. A lot of people that profess to be Christians, y mucha gente que dice que son cristianos, but they were strangers to the covenants of promise. Pero son extraños al pacto de las promesas. In fact, I was a stranger myself. De por cierto, yo también era así. De las promesas de la pacto. Segunda de Pedro 2:4 says that these are exceeding great and precious promises. Que estas son promesas que exceden. That you be a partaker of the divine. Y tú tienes derechos a ellas. We're supposed to be partakers of the divine nature. Y se supone que tú tomes posesión de ellas. We're supposed to be able to be healed. Que tú estés sano. We're supposed to be able to be prosperous. Que seas próspero. We're supposed to be able to be delivered. Y que sea entregado. And yet very few people really are. Y sin embargo, muy pocas personas lo son. So there must be secret things. So hay un secreto ahí. That people don't know. Es que la gente no lo sabe. Or if they know them, they don't use them. Porque si lo saben, no lo están usando. So here's what I came up with. Y esto es lo que se me vino a mí. It's the secret things. Como las cosas secretas. The things that work for me. Las cosas que funcionan para mí y que son para nosotros que nosotros tomemos parte. The first one is Matthew 22. La primera es Mateo 22. Verses, start 36. Vamos a empezar con el 36. Mateo 22:36. And this is a mature group here, so we'll go through these things. Hay unas cuantas aquí que vamos a mencionar. Porque quiero llegar a las cosas escondidas en lugares secretos. 22:36. Vamos a empezar con el 35. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. So, Jesus says, so Jesús dijo, this is the first and greatest commandment. Este es el primer mandamiento y el más grande. That you love the Lord your God. Que tú ames al Señor. With all your heart. Con todo tu corazón. With all your soul. Y tu alma. With all your mind. Y tu mente. Everything hangs on that. Todo está sujeto a eso. Everything todo hangs on that. Está sujeto a eso. Debe ser un secreto. So you want to work on so tú quieres trabajar your love of God. En tu amor para el Señor. You want to love God. Tú quieres amar al Señor. It's a secret. Es un secreto. Everything flows. Cada una de las cosas fluye. Out of your love of God. Cuando tú tienes ese amor para el Señor. God and his word are one. La palabra de Dios es una. And so, you know, it's, you can't really love one without the other. Tú no puedes amar a uno sin amar el otro.
But to love the word to the exclusion of the person of Jesus Christ. So amar a la persona con Jesús. No. No. You love God. Tú amas a Jesús. It's the love of God. Es el amor de Jesús. What the love of God births in you. Lo que pare tú del amor de Dios. See, the Bible says he's a rewarder of those who diligently seek him. Porque dice la palabra que él recompensa a aquellos que lo buscan. We also know. Pero también sabemos. And he's the Lord of the harvest. Que él es el Dios de la cosecha. And everything works. Y todo trabaja. By seeking and harvest. Por sembrar y cosechar. Everything works. En el tiempo. Todo trabaja. By sowing. Cuando siempre es cosecha. So if you're going to love the Lord your God. So si tú vas a amar a tu with Dios. With all your heart. Con todo tu corazón. With all your soul. Tu alma. With all your mind. O con toda tu fuerza. It's going to be a seed. Eso va a ser una semilla. It's the seed you want to sow. Y esa sí es la semilla que tú quieres sembrar. More than any other seed you want to sow. Más que cualquier semilla. Because you want to reap. Porque tú quieres cosechar. You don't want to just reap. I mean, God loves us. Can God love us anymore? No, I don't. Dios nos ama y no hay, que, no, no hay medida de eso. I don't think he can love us anymore. No lo va a amar más. But he sure can give his favor to one. Ahora, eso sí, no puede dar favor a uno más que a otro. And as perhaps God's favorite person on earth. Y como la persona que Dios ama en esta tierra. I'm uniquely experienced to speak on this matter. Y yo puedo hablar de este asunto como esa persona. I assure you, if you don't believe you're one, yo te aseguro que si tú no crees que tú eres el más amado en esta tierra, no lo vas a hacer. Porque es una semilla. Y yo declaro que yo soy el favorito de Dios. You hear us talking about God speaking to us in dreams and visions. Tú sabes que Dios nos habla en visiones y sueños. He'll warn you. Él nos advierte. He'll show you things. Él te enseña cosas. He'll show you things to come. Cosas que van de venir. In our business, he shows us properties to buy. En nuestro negocio él nos enseña propiedades que debemos comprar, cosas que debemos hacer, because we're God's favorite. Porque somos los favoritos de Dios. Because we sowed that seed. Porque hemos sembrado esa semilla. Of loving God first. De amar a Dios primero. A number of years ago. Hace unos años atrás. And I'm not suggesting you do this. Y yo no te estoy diciendo a ti que tú hagas esto. But a number of years ago. Hace unos años atrás. Based frankly on this verse. Y basado francamente en este versículo. And the people I was encountering, the circles we put ourselves in. Y la gente que nos hemos encontrado en el círculo que nos hemos encontrado. I realized those people, they loved God more than I did. Y yo me di cuenta que esas personas amaban a Dios más que yo. And that I didn't love God enough. Y que yo no amaba a Dios suficiente. So I began to sow. So yo empecé a sembrar. Because I understood sowing and reaping. Porque yo sí entendía de sembrar y cosechar. And I began to sow. So empecé a sembrar to the love of God. En el amor de, hacia Dios. And without boring you all the details and so forth, y sin dar tantos detalles, I began to sow. Yo empecé a sembrar. Because I wanted to reap. Porque yo quería cosechar. And we began to reap. Y empezamos a cosechar. And as we sowed, we reap. Y a medida que sembrábamos, cosechábamos. And God has done. Y Dios ha hecho. Supernatural. Cosas sobrenaturales. Extraordinary things for us. Y extraordinarias para nosotros. As I said this morning. Como les dije esta mañana. Yeah, él no hace esas cosas para todo el mundo. But everybody didn't decide. Pero no todo el mundo decide. They were going to love God more than anything else. Que van a amar a Dios por encima de todo lo demás. Everybody didn't decide. No todo el mundo decide. That I didn't like it, that other people love God more than I did. Que a mí no me gustaba que otras personas amaran a Dios más que yo. Y yo dije, yo voy a cambiar and eso. Other people didn't make that decision. Y no, la decisión no la tomó otra persona. Porque Dios es uno que recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Y eso es lo primero. Porque si no es sobre tu amor hacia Dios, o sea, si tú estás en el ministerio, porque te encanta que te digan, mira qué buen trabajo estás haciendo, o tú crees que esa posición es chévere, entonces vas a estar falso en esto. No vas a creer en esto. Or you have some other reason for o tienes otras razones. Other than the fact that you love God. Por encima del de hecho que amas al Señor más que nada. Esto es lo que más que me gusta del pastor Danny Trisha. Se le ve la pasión que tienen para Cristo. Tú lo puedes ver. You can almost feel it. Lo puedes sentir. The love of God.
El amor que ellos tienen hacia Dios es una pasión para Dios, por su Dios. That's the secret. Eso es un secreto. That's the number one secret. Ese es el número uno secreto. The second secret. El segundo secreto is Proverbs 23:7. Es Proverbios 23:7. As a man thinketh in his heart. Así como piensa el hombre en su corazón. So is he. Así es él. If the word is going to work for you, si tú quieres que la palabra trabaje para ti, you got to change the way you think. Cambia cómo piensas. We are people that were born with carnal minds. Nosotros somos personas que nacimos con la mente carnal. And even the very best of us, y aunque sea el mejor de nosotros, have a lot of carnality. Tenemos mucho en lo carnal. And if we're ever going to come to the place, y si vamos a llegar al lugar where we walk in the supernatural, que podamos, queramos caminar en lo sobrenatural, you got to change the way you think. Tiene que cambiar la forma que tú piensas. To change the way you think, para tú cambiar la forma que tú piensas, it's not an easy job. Eso sí que no es fácil. There's one thing that will help you more than anything. Pero hay una cosa que te va a ayudar más que cualquier cosa. And it's number three on the list. Y eso sí es el número tres en la lista. Death and life is in the power of the tongue. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Proverbs 18:21. Que es Proverbios 18:21. You can change how you think. Tú puedes cambiar cómo tú piensas. By how you talk. De la manera que tú hablas. You can change what you think about. Tú puedes cambiar lo que piensas. By how you speak. De la forma en que hablas. You can change what you believe. Tú puedes cambiar lo que crees. By how you speak. De la forma que tú hablas. You can make things live. Tú puedes hacer que las cosas vivan que no estaban vivas por tu boca. You can make things die. Tú puedes hacer que las cosas mueran that need to die que deben morir with your mouth. Pero con tu boca. Hallelujah. You know, the for things to live in o sea, your life, para las cosas vivir en tu vida to believe God for something, y creer a Dios para algo. We talked about faith. Y nosotros hablamos de fe anteriormente. There's a couple of different measures of faith. Hay diferentes medidas de fe. One of them is big faith. Una es fe grande. One of them is regular faith. Y otra es fe regular. Because there's no faith that's really little. No la llamamos pequeña porque no hay fe pequeña. The big faith. Pero la fe grande. Believes God for big things. Eso te lleva a cosas grandes. And it's a different faith. Y es una fe diferente. To believe God for big things. Cuando tú crees a Dios en cosas grandes. And so you see an example. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Let's say that you're struggling financially. Que tú tienes problemas financieros. And you're believing God to get through the grocery store. Y tú le estás creyendo al Señor que va a llegar al supermercado. From experience, we've been in all these places. En todo eso hemos pasado nosotros por todas esas situaciones. You're believing God to be able to get through the grocery store. Pero tú le estás creyendo al Señor que tú vas a poder llegar al supermercado. We used to go to the grocery store every Sunday night. Íbamos todos los domingos por la noche. And we had all the kids at home. Teníamos muchos hijos en la casa. That was a challenge. Y esa era difícil para nosotros. We would not be able to get through. Decíamos, podemos sobrevivir. Porque todos los domingos teníamos que llegar al supermercado. And we had to get by the gas pump. Y echar gasolina. And we had to believe God for the money. Y teníamos que creerle a Dios por el dinero. Well, that's a little faith. Esa fe es una fe pequeña. Because you're going to know on Sunday night whether you got through the grocery store. Porque el domingo vas a saber si pudiste hacer la compra o no. And you're going to know. Y tú vas a saber whether you got gas or not. Si tú tienes gasolina o no. You're going to know within a few hours. En unas cuantas horas te vas a darte cuenta. A few days. O días. Whether your faith worked or not. Vas a saber si tu fe funcionó o no. So you're not standing that long. So tú no estás esperando mucho tiempo. The big thing. Ahora, la fe grande, things that take a long time, las cosas que tardan mucho, things that are harder to believe, que son más difíciles de creer, you don't know right away. Tú no sabes inmediatamente. And it's going to take a while before you find that out. Y eso va a tomar un tiempo antes que te des de cuenta. And if you're going to believe God for big things, y si tú le vas a creer a Dios por las cosas grandes, you have to learn to stand. Tú tienes que aprender a pararte in the face of adversity, en la adversidad, in the face of discouragement, desánimo, in the face of everybody telling you this is ridiculous what you're believing. Cuando la gente te dice, ay, this eso es ridículo, ridiculous what you're doing. Eso que tú estás haciendo es ridículo. That's not possible. Eso no es posible. You have to learn to stand through that. Tú tienes que aprender a caminar por medio de eso. Time.
que a lo que llega el tiempo to believe God. Para creerle a Dios for what you're believing for. Por lo que tú estás esperando, creyendo. Nosotros tuvimos situaciones que oramos por años. We had one that we prayed over for 4.5 years. Uno de ellos, 4 años y medio esperando por algo. And the level of discouraging word, you know, y yo estaba tan desanimado. We don't live in the land. No vivimos en la tierra. Where there's never heard a discouraging word. Donde se dice que tan desanimado. Eso no es la tierra que yo vivo. The land we live in, the discouraging words around here. La tierra donde yo vivo. And this particular situation, there were constant discouraging words. Nosotros no recibimos lo negativo. Virtually every day. Casi todos los días. Every source. De todos los recursos. You know, not just telling you you weren't going to get it. No solamente que te lo diga que no vas a recibirlo. But just belittling you for believing. Pero que desanimándote porque tú crees. And strong faith. Y la fe fuerte has to learn how to stand through that. Tiene que aprender a caminar así. And you're not moved by that. Y tú no te mueves por lo que digan. Now Kenneth Hagin said, Kenneth Hagin, un predicador, dijo, this is a great thing to remember. Esto es algo que deben recordarse. That faith will work in your heart. Que la fe trabaja en tu corazón. When doubt has entered your head. Cuando se ha ido la duda de tu mente. See, you can't stop thoughts of doubt. O sea, tú no puedes parar la duda que entre a tu mente. They're gonna come. Van a llegar. The question is, what are you gonna do with it? Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con are eso? You gonna refute them? ¿Tú lo vas a desatar? Are you gonna cast them off? Right. ¿Sacarlos? Are you gonna entertain them? ¿O vas a entretener lo que estás recibiendo so en tu mente? You can't stop that thought. So tú no puedes parar esa idea que entre a tu mente. But faith can be working. Pero la fe puede trabajar en tu espíritu mientras te sigan echando las bombas. Now, you can't entertain doubt. Ahora tú no puedes entretener you la duda. Desápalo, sácalo. But it doesn't mean faith is not working. Porque no quiere decir que la fe no está trabajando. Because faith is of the spirit. Porque la fe es del espíritu. And you want faith working in your spirit. Y tú quieres que esa fe trabaje en tu espíritu. Again, y vuelvo y les digo. The most tools that you have. La herramienta más poderosa que tú tienes think, es como tú piensas and how you speak. Y como tú hablas. And I would suggest y yo les sugiero that you start with simple declarations. Empieza a declarar. I believe cosas simples. The yo creo lo que está en there's la palabra. There's not a word in there that's not true. No hay ni una sola palabra en la Biblia que no sea cierta. Yo creo cada una de las palabras. My God speaks to me. Mi Dios me habla a mí. My God's not a liar. Y él no es un mentiroso, él no miente. Anything my God speaks to me is true. Todo lo que el Señor me diga a mí es verdadero. Y yo lo creo. I've changed my mind. Y yo voy a cambiar mi mente. There's nothing my God can't do. No hay nada que mi Dios no pueda hacer. There's nothing I can't ask God for. Ni hay nada que yo no le pueda pedir There's al Señor. No place my God can't take me. No hay lugar que mi Dios me pueda llevar. There's no situation he can't get me out of. Ninguna situación que él no me And pueda sacar. You see, you've got your mouth involved in your belief. Y tú envuelves tu boca, envuélvela. Y cambias como tú crees. Because none of us have a believer. Porque ninguno de nosotros somos creyentes. That's working just right all the time. Que siempre funciona todo el tiempo. And we've always got room. Siempre tenemos espacio. To believe in a little different way. De creer un poquito diferente. To just believe just a little bit. De creer un poquito más. And it's your mouth is the key to it. Y tu boca es la llave de eso. De lo que tú declares y dices. The next one. So that's times one, two, three. The next one, number four. Número cuatro. Mark 11. Es en Marcos 11. 22. So we'll start at 22. 11:22, Marcos. Mark 11, 22. And there's a number of things in here. Y hay unas cuantas cosas aquí. That are really key things. Que son claves. This is probably the most important statement on faith. Esto es lo más importante de fe. It's a description es una descripción of the elements of faith. De los elementos de la fe. So Jesus answering, they must have asked a question. Jesus answering said unto them, have faith in God. Le dijo, ten fe en Dios. Faith is not in your ability. La fe no es en tu habilidad. Faith is not in the things you can do. Ni en las cosas que tú puedas hacer. It is not in another person. Ni está en otra persona. It is faith in God. Es fe en
Dios. My fe. Mi fe. Mi fe es, es esta Señor. My faith is in the Lord. Oh, hallelujah. So, that's number one. Es el número uno. Verily I say unto you, whosoever shall say to this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, whatsoever things you desire, when you pray, believe you receive them, and you shall have them. And when you stand praying, forgive, if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Let's deal with that last sentence there. Vamos a volver a la última oración ahí de la palabra. But if you do not forgive, si tú no perdonas, neither will your heavenly Father, no te perdonará el Señor, which is in heaven, forgive your trespasses. Te va a perdonar. You must forgive. Tú tienes que perdonar. There's no altar. No hay ninguna alternativa. You're a forgiver. Tú tienes que aprender a you perdonar. Should say that out of your mouth. I'm y debes decirlo. Yo soy un perdonador. I don't care who they were. I don't care how close they were. Ni cuán cercano estuvo de mí. I don't care what my relationship ni mi relación con esa persona. I forgive them. Yo lo voy a perdonar. Doesn't mean you're going to go back for no more. No quiere decir que voy a regresar. But you forgive them. Pero sí lo voy a perdonar. And y te mueves, sigue moviéndote y perdonas. So that's the bookends there. Now the middle here. Ahora en el medio aquí. Whoever shall say to the mountain. Al que le diga a la montaña. The mountain being your obstacle. O sea, la montaña es tu obstáculo. You don't talk about the mountain. Tú no hablas de la montaña. You don't talk around the mountain. Ni alrededor de la montaña. You don't tell other people about the mountain. Ni le dices a nadie de la montaña. You don't describe the mountain. Ni describe la montaña. You speak to the mountain. Tú vas directo y le hablas a la montaña. It's one of the most fundamental mistakes that most Christians make. Esto es uno de los fundamentos errores que cometen los cristianos. We had a guy who used to come to the church. Teníamos una persona que venía a la iglesia. And he was ill. Y él estaba enfermo. And he told me where he was going, getting ready to go to this particular ministry. Y él me dijo, mire, yo voy a ir a este ministerio en otro estado. I said, well, where are you going to go there? Y dije, ¿para qué tú vas para allá? And he said, well, I heard que yo escuché that they do extensive research on the diseases. Que ellos hacen extenso to find out what are the elements of the disease. Sobre las enfermedades para saber por qué salen, para que ellos puedan orar. To specific parts of the disease. En esas áreas específicas de la enfermedad. Tú haz lo que tú quieras hacer. You don't need to know the disease. Tú no tienes que saber la enfermedad, nada sobre ella. Tú tienes que saber quién es el sanador. Ese es el que tienes que conocer. Ni tienes que saber cómo te va a sanar el sanador. Tú lo que tienes que saber es lo que dice su palabra. Y yo voy a pasar mi tiempo conociendo al sanador. Yo tengo que conocer al sanador. Yo no tengo que conocer sobre la enfermedad, ni el nombre en latino, ni los síntomas, ni lo que digan. Solo tengo que conocer quién es mi sanador. Eso nada más. So tú le declaras las enfermedades, te vas. Our good friend Norman Hayes used to say, there's only two ways to get rid of it. Dijo que hay solamente dos maneras de salir de eso. You tell it to get out, tú le dices que se vaya, or you tell it to come out. O le dices que lo saca. De cualquier manera, you tell it to get out. Tú le dices que se vaya. You speak to the devil, tú le hablas al diablo. And you tell it to get out. Y le dices, te me vas. You don't entertain it. Tú no lo entretienes. You don't reason with it. No tratas de razonar con él. Ration with it. De racionar con él. Tú le tienes que decir, te vas. Tú lo dices, te vas. Be thou removed. Usted se va a ir. Be thou cast in mercy. Se va. And shall not doubt. Notice where you don't doubt. Y recuerde, no puede tener duda. It's the heart. Porque el corazón. You don't change what your heart. Tú no cambias lo que tu corazón en lo que tú crees. Even if a doubt enters your mind. Aunque entre la duda por tu mente. Pero lo que está en tu corazón no lo cambies, tú lo reenfuerzas porque lo declaras y lo continúas reforzando y le hablas la situación.
there's something you're believing for, si hay algo que tú estás creyendo, you speak to the thing you believe tú hablas sobre la cosa que estás declarando. Llámalo. You tell it to come. Dile que venga. You're believing God for a house. Si tú le estás creyendo a Dios por una casa, come to me. Casa, ven a mí. Car. Carro. Come to me. Ven donde mí. Money. Dinero. Come to me. Ven donde mí. Hallelujah. That's how you do it. Así que tú lo haces. You speak. Tú le hablas to the thing a las cosas that you want to do something. Que tú quieres que, sea, que haga algo. That's what it says. Así lo dice. You say to the mountain. Tú le dices a la montaña. And you speak to the mountain. Y le habla a la montaña. And you believe in your heart. Y tú crees en tu corazón. You believe in your spirit. En tu espíritu. Therefore I say to you, whatsoever you desire. Notice he's not just talking about what you have to have. O sea, no está hablando solamente de lo que tú debes tener. He's not talking about needs. No tus necesidades. What you desire. Es lo que tú deseas. There's a big difference with every one of us between what we desire. Hay una gran diferencia entre cada uno de nosotros en lo que deseamos. And what we require. Pero lo que requerimos. But even God wasn't about just what you require. Y no solamente Dios era sobre lo que tú requieres. What you desire. También lo que tú deseas. To what you desire. Ahora tienes que hablar lo que tú deseas. Believe you receive it. And you shall have it. Crees que lo vas a recibir y lo vas a tener. So you're a believer. So tú tienes que ser un creyente. Your ability to believe. Tienes que tener la habilidad de creer. That's your mind. Esa es la clave, es la mente. Your ability to believe is here. La habilidad de tú creer está aquí. And you use your mind to put it in your spirit. Y tú usas tu mente para ponerlo en tu espíritu. Your mind tells your spirit what to believe. Porque tu mente le dice al espíritu lo que vas a creer. You use your mouth. Tú usas tu boca. But the mind decides. Pero la mente decide, porque es ahí donde está la mente, la decisión, y tú decides, esto es lo que yo creo, yo no me voy a mover de eso, yo tomé una decisión irrevocable. O sea, cuando yo me di cuenta que yo no amaba a Dios tanto como debía haberlo yo amado, yo tomé una decisión irrevocable. Yo voy a amar al Señor con todo mi alma, mi mente. Now, I love my family. Ahora, yo amo mi familia, I love my children. Mis hijos, I love my wife. Mi esposa, I love my dogs. Hasta el perro, I love my house. Mi casa, I love my business. Mi negocio, I love my work. Mi trabajo, but I love God more. Pero amo a Dios más, amén. Por encima de todas esas cosas. Porque todas vinieron de él. Y él es protector. He's the one who will protect. Él es que protege all of those things for you. Todas las cosas tuyas. And I don't own a gun. I don't need a gun. What would I do? Yo necesito un revólver. ¿Para qué yo quiero un revólver? Yo tengo Salmo 91. That's my gun. Ese es mi revólver. Recuerdo que una vez hubo una reunión. There was a lot of people. Y había mucha gente. And after the meeting, we're sitting at the table with a group of people. Y después de la reunión nos sentamos con un grupo de personas. And every person in that room is packing a pistol. Y cada una de las personas dice que esa mesa tenía un revólver. No le agradó nada. Porque no era bien flamboyante. Pero era bien claro. O sea, lo que ella preguntó, me dijo, yo tuve este sueño y te voy a contar este sueño. A ver si tú me lo puedes interpretar. Y oramos en lengua sobre eso todo el día. I felt like we got the dream real early on. Y yo creo que tuvimos la interpretación del sueño rapidito. Yeah, real early on.
But it just wasn't a real favorable interpretation. Pero no era una algo favorable para ella. So we have an interpretation. Yeah. Estaba buscando otra interpretación. Porque yo no le quería decir a ella lo que se reveló. No era que me importaba, es que yo no se lo quería decir. Y mira que yo oré en lengua todo el día. Pero sabíamos. Y esa noche ella tenía la pistola. Ella nos describió cómo era la pistola de ella. Hay personas que tienen un revólver. Ahora yo prefiero no tenerla. Porque yo no estoy dependiendo de eso. Yo dependo de mi Dios. Mi Dios. Él suple todas mis necesidades. In the secret place. Pero yo muero en el lugar secreto. And I abide in the shadow of the Almighty. Y estoy bajo el abrigo del Omnipotente. And he is my shield. Y él es mi cobertura. And he is my protector. Y mi protector. And I'm developed enough in that. Y yo estoy tan desarrollado en eso. I just don't think I need a gun. Que no pienso que yo necesito un revólver. Anyway, praise God. So Mark 11:26. It's perhaps the most important passage in the Bible. A lo mejor el pasaje más importante en la Biblia. Concerning the operation of faith. Que habla sobre la fe. And how you bring things to pass. Y cómo tú oras para que suceda. And finally. Y finalmente. Let's look at Mark chapter 4. Mark chapter 4. Marcos 4. Now Mark chapter 4. Marcos 4 is about sowing in the spirit. Es sobre sembrar en el espíritu. It's about spiritual forces. Fuerzas espirituales. It's about seed time and harvest in the realm of the spirit. Del tiempo de sembrar y cosechar en el espíritu. And it's true. Y es verdadero. That as long as the earth remains. Que mientras estemos en la tierra. There's going to be seed time and harvest. Va a haber el tiempo de sembrar y cosechar. But in Genesis 8:22. Pero en Génesis 8:22. He's talking about the natural realm. Él está hablando de lo natural. I think he's talking about the spirit realm as well. Pero también está hablando de lo espiritual. Because when we get over here. Porque cuando llegamos ahí. He's definitely talking about the spirit. Es cuando él definitivamente está hablando del espíritu. And we talked about this verse this morning. Y hablamos de este verso esta mañana. Hearken, verse 3. En verso 3. Behold, the sower went out to sow. El sembrador fue a sembrar. You gotta be a sower. Tú tienes que ser un sembrador. You gotta make a decision. Tienes que tomar esa decisión. Que vas a ser un sembrador. Debe ser quien it's tú eres. Y lo que tú haces. Debes hacerlo todos los días. No estoy hablando de dinero. But you have a recognition. Pero que tú reconozcas de los tiempos de sembrar y cosechar. You have a recognition. That everything you do is que debes reconocer que todo lo que tú haces debe ser una semilla. And the sower went out to sow. Y el sembrador va a sembrar. And what's he sow? ¿Y qué está sembrando? Mark 4:14. Dice en Marcos 4:14. The sower soweth the word. Está sembrando la palabra. The sower soweth the word. El sembrador sembra la palabra. Talking about earlier about the faith exercise. Yes. I don't think God's really watching over whether you're going to get a parking place or not. No creo que Dios esté velando si te va a tocar un parking o no. He's not watching over all those natural things. Él no está pendiente de esas cosas naturales. He watches over His word. Él lo que está es cuidando su palabra. He's watching over His word. Él está cuidando su palabra. You begin talking about sickness and disease. Ahora cuando tú empiezas a hablar de las enfermedades, that's his spiritual domain. Ese es su dominio espiritual. When you begin talking about provision, cuando tú empiezas a hablar de provisión, that's his spiritual domain. Ese es el dominio espiritual. Or casting out demons, o cuando estás desatando demonios, that's his spiritual domain. Ese es el dominio and he's watching espiritual. Those words. Y él quiere que use esa palabra
que sean llevadas a cabo. Those other things are in the domain of whatsoever you desire. Lo demás está en el dominio de lo que tú deseas. And he's willing to work with you on those too. Y él trabaja contigo en esas áreas. But he's not as concerned about those. Pero eso no le preocupa tanto a él. As he is about what he promised to do. Sino que en lo que él prometió que él iba a hacer por ti. Remember, they're exceeding great and precious promises. And recuerden, son promesas grandes. And he made a promise. Y él te hizo una promesa. And God cannot lie. Y Dios no va a mentir. If he made a promise, si él te hizo una promesa, es una promesa. So shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper everything for which I sent it. Mi palabra que sea es lanzada va a prosperar para lo que fue enviada. So those are the elements in my mind. Those so esos son los elementos en mi mente que estoy diciendo. Let's look over to Isaiah 45. Y vamos aquí con Isaías 45. I want to particularly focus in on verse 3. En el verso 3 particularmente nos vamos a enfocar. And this is a prophetic utterance here. Esto es una palabra profética. The reason we know it's prophetic. ¿Y por qué decimos que es profética? Is thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus. Porque dice el Señor le dijo a sus ungidos. This passage was written. Este pasaje fue escrito at least 150 years más de 150 años before Cyrus was born. Antes que naciera Cyrus. They didn't even know who Cyrus was. Ellos ni siquiera sabían quién era él. This whole passage is prophetic. Y este pasaje completo es profético. And when you read that passage, y cuando tú lees ese pasaje, what he's saying is Cyrus, lo que él está diciendo que es Cyrus, is somebody I chose. Es alguien que yo escogí. And I'm going to do certain. Y yo voy a hacer cosas, ciertas cosas con él. Tu nombre puede estar ahí. Thus saith the Lord to his anointed, to Kevin. Puede ser Kevin, el ungido. I will give thee the treasures of darkness. Te daré los tesoros. Hidden riches in secret places. Que están escondidos. That thou mayest know that I, the Lord, who called thee by thy name, and the God of Israel. See, there's a purpose for hidden riches. O sea, hay un propósito para los tesoros escondidos. There's a purpose for things hidden there. Que están escondidos y aguantados. He wants you to know he's God. Él quiere que tú sepas que eres Dios. I am God. Yo soy Dios. And I hid things back for you. Y yo escondí esos tesoros para ti. I didn't hide them back for the heathen. No los para la gente del mundo. I hid them for you. Yo los escondí para ti. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was probably more excited about that than you were. You believe God and went to church. Nosotros íbamos a la iglesia, pero no teníamos ministerio. But she bumped into that and began speaking that. Y ella empezó a declarar esa palabra. Thus said the Lord to his anointed, to Kevin. Así dice el Señor a su ungido. I'm going to give you treasures of darkness and hidden riches in secret places. Te voy a dar tesoro. That you may know that I'm your God. Que tú sepas que yo soy tu Dios. Hallelujah. And down in verse 11, thus said the Lord. Y en el verso 11. The Holy One of Israel and his Maker. Ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command ye me. Mm-hmm. Concerning the work of my hands, command ye me. Mm-hmm. He's talking about hidden riches in secret places. De lo que él está hablando son los tesoros escondidos en sitios secretos y revelando esas cosas. And, just to give you an example. Y le voy a dar un ejemplo. Hidden riches, I mean, we can talk about monetary things and natural carnal things. Y cosas carnales. But there are other things that are hidden riches. Pero hay otras cosas que son tesoros escondidos, que no son monetarias. And you've probably heard me say this before. Yo sé que ustedes me han escuchado decir esto anteriormente. When the Lord spoke to us to go in the ministry.
Cuando el Señor nos habló de ir a empezar el ministerio, we had a couple businesses. Tenemos unos cuantos negocios. We had a house full of small children. Una casa llena de niños we pequeños. Were so busy. Y estábamos tan ocupados. No, it wasn't possible to do that. Y no era posible hacer eso. We were so busy. Estábamos tan ocupados. But we said, God, pero le dijimos al Señor, you speak to us. Tú nos hablas. And if that's what you want us to do, y si eso es lo que tú quieres que hagamos, we'll do. Lo vamos a hacer por know, pero lo que yo necesito que sepa so busy, es que estamos tan ocupados I don't see how we can do that. Que yo no sé cómo vamos a poder and hacer I don't eso see how we can give that justice. Y no cómo lo puedo hacer con justicia. Y yo estoy seguro que tú no quieres que nosotros seamos negligentes con nuestros hijos. Pero le dijimos, Señor, tú habla. Y cuando sepamos que eres tú, hacer lo que tú quieres que hagamos. Y sí, el Señor me habló. Él me dio un paisaje de la Biblia. Y fue claro como me habló. Y entonces yo dije, ok, vamos a hacerlo. Él me habló. Era tesoros escondidos en lugares escondidos. Eso nos transformó a quienes somos. We begin to approach the word from a different perspective. Porque empezamos a acercarnos a la palabra en una perspectiva diferente. From a different perspective. De otra manera. And all of a sudden, we weren't, and I don't mean this in a negative way at all. No estoy diciendo esto en lo negativo. We weren't caught up. No estamos atrasados. With somebody else's vision. Con las visiones de otra persona. We weren't caught up. No estábamos metidos en las cosas que Dios le dijo a otra persona que hiciera. De repente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? And God, what word do you want me to ¿Qué palabra tú quieres que yo hable? And where do you want me to go? ¿Y a dónde quieres que vaya? God began to lead us places y el Señor empezó a dirigirnos lugares. The word is full of hidden riches that you porque la palabra está llena de cosas yeah, secretas. No idea what y riquezas. Right? Tú no tienes ni idea lo que hay ahí. Job 34:32. Job 32. That which I see, 22. Teach thou me. Aquello que yo no veo, enséñame. That is a hidden riches. Esos son tesoros escondidos. There's a lot of things you don't see. Hay muchas cosas que tú no ves. God, show me. Y tú le dices, enséñamela. Enséñamela. Lo que no veo, no puedo ver. Enséñamela. Bringing my provision in. Señor, yo tengo trabajo trayendo la provisión. Y tener suficiente dinero para mi negocio, Señor. My family. Para mantener mi familia. Señor, enséñame. Eso era un tesoro escondido. Y para nosotros, ha sido un gozo extraordinario. Porque no hay ningún privilegio en la tierra. O sea, nada. No hay nada. Del privilegio de ministrar la palabra de Dios. Eran tesoros escondidos. No tenía nada que ver con el dinero. O por lo menos en ese momento no parecía. Lo que Dios hizo por nosotros. Nuestro ministerio no parece de otras personas. Ni siquiera de alguien que yo conozca. It's completely different. Es completamente diferente. From anything else we've ever seen. De cualquier otra cosa que hemos visto. But I know that I know that I know. Pero yo sé que yo sé que yo sé. What God said to do. Lo que Dios me dijo a mí que hiciera. And that's all that matters. Y eso es lo único que me importa. Is we know what he said. Que nosotros sabemos lo que él nos dijo. And it's an extraordinary privilege. Y es un privilegio extraordinario. He's blessed us in our business. Él nos ha bendecido en nuestro negocio. Because our ministry doesn't require a lot of money. Porque nuestro ministerio no requiere mucho dinero. It's afforded us the opportunity to sow to other people. Pero nos ha dado la oportunidad de sembrar en otros ministerios. To help other people with their ministry. Ayudar a otros en otros ministerios. To help send other people to other places. De poder enviar personas a otros lugares. And we have great pleasure in that. Y nos complace, tenemos placer en eso. It's an extraordinary joy. Es un gozo extraordinario
partner with somebody who's going somewhere where we don't go. Que nos podamos unir a personas a lugares que nosotros no podemos ir, pero ellos puedan ir. It birthed a source of joy for us. Y eso nos trajo un gozo interno. That we didn't even know existed. Que no sabíamos ni que existía. Oh, hallelujah. So it was hidden riches. So eso era un tesoro escondido. But he's done that in our business. Pero él ha hecho eso en nuestro negocio. We've had properties. Hemos tenido propiedades que hemos mirado. God said, no. Y el Señor le dice, no, leave that alone. Deja eso quieto. That's not yours. Eso no es tuyo. Stay away from that. Mantente lejos de eso. Well, I think we told the story the other night. Creo que hasta lo conté los otros días. When the Lord assigned us to Vero Beach, cuando Dios nos envió a Vero Beach, we realized that the house we have has small house. Y nos dimos de cuenta que esa casa era pequeña. And we realized we needed a bigger house. Y teníamos que comprar una más grande. So we started looking for a house. So empezamos a buscar la casa. And we found one we liked. Y encontramos una que nos agradó. Sort of like, you know, más o menos ahí. And it would do. Pero era suficiente. So we told the realtor, we said, okay, we're going to go. We're going to pray about this. Y le dijimos al de bienes raíces, vamos a orar sobre esta casa. And we'll probably make an offer on tomorrow. Y a lo mejor mañana ponemos una oferta. So the Lord spoke to me and dreamed that. Pero el Señor me habló de esa noche. Said, stay away from that house. Dice, mantente lejos de esa casa. Esa no es tu casa. Stay out of that neighborhood. Mantente fuera de ese vecindario. Eso no es tu vecindario. Yeah, it was a wild un sueño bien salvaje. And a few years later, we looked at another property. Y unos cuantos años después, en ese mismo vecindario, el Señor nos dijo lo mismo. Had a dream about witches. Soñamos con brujerías. And God said, stay. Y el Señor nos dijo, mantente lejos de ese vecindario. Yes, sir. Okay. Porque así es el Señor. Yeah. And then we've had others, and he said, no, you missed something there. Y él decía, no, no, no. You didn't think that was such a good deal. No miraste lo que quiero que mires. We bought this property one time. Ahora compramos una propiedad una vez. And it was in a fantastic area. En una área fantástica. And I prayed about it. It wasn't even for sale. Ni siquiera la estaban vendiendo. But it was a vacant property. Pero una propiedad que estaba vacía. In an area we had prospered mildly. En una área que nos pudimos prosperar. And so I'm, you know, inquiring about it. Y yo empecé a preguntar sobre esa área. And it's got a big hole in the middle of it. Pero tiene un roto bien grande en el medio. And people think it's a sinkhole. Y la gente piensa que es un segundo. Y había gente examinando esa grieta. Y el Señor dijo, es un roto. And so when we got the opportunity to buy the property, so cuando el Señor nos dio la oportunidad de comprar la propiedad, todo el mundo dijo que no quiso comprarla porque se creía que ahí se iba a hundir la casa. Pero Dios dijo, es solamente un roto. So we buy the property. So compramos la propiedad. We fill the hole. Llenamos el roto. We develop the property, make an enormous. Desarrollamos la área y obtuvimos una grande propina. Porque era un tesoro escondido. It was hidden back for us. Y estaba guardado para nosotros. That y ese roto estaba escondido. Ese roto. Just caused lo que se estuviera escondido. So y nosotros hemos visto tantas cosas que nos ha pasado. I'll tell you one other story about the hidden riches. We had this property one time. Y me acuerdo que teníamos una propiedad. We had sold some property. Y habíamos vendido propiedades. And we had some extra money. Y teníamos un poquito de dinero extra. And I don't know why I thought that. Yo no sé por qué pensé en esto. Ay, vamos a comprar una finca. The commercial real estate business that we're in was kind of. Porque ya lo comercial estaba flojo. Pero vamos a comprar una finca. So I look in the newspaper. Y empiezo a mirar en el periódico. Ever done that. La única vez que he hecho eso. And there's a farm for sale. Y hay una finca que la están vendiendo. So I go with the realtor to look at this farm. So voy con la de bienes raíces a mirar esta finca. It's just, decía, I don't know what it is. It's just, no sé qué, pero como que no me llama la atención. The guy said, well, you know, he said, I've got another property. Y me dice, mira, tengo otra propiedad. He said, I just got it. Acaba de salir del mercado. And he said, I haven't put it in the MLS. No le he puesto en el mercado. Because I don't want to share the commission with anybody. Porque no quiero compartir la comisión con nadie. He said, this is such a good property.
Esta es una propiedad tan y tan buena que yo mismo la voy a vender. And so he says, go look at it. Y dice, mira, vamos a ir a verla. So look at it, man, y la vamos a ver. Just beautiful. Y un lugar precioso. So I take Gail back that night. So yo llevo a mi esposa esa noche. She looks at it and says, yeah, that's it. This is it. Ella dice, ah, sí, sí, está ahí. That's beautiful. She doesn't Qué lindo está esto. We don't know why we need a farm. No sabíamos por qué queríamos una finca. Ni siquiera estaba interesado. She's thinking of, yeah. Yeah, we were going into the tree business. Yeah, porque íbamos al negocio de los árboles. It's going to be 30 acres, it's going to be 90 yeah, acres. But I wasn't going to develop that into a tree farm. Pero yo no quería desarrollar eso en árboles. So we, era para comprarlo nada más. So that, the next morning I'm making up an offer for it. Y al otro día estoy haciendo una oferta. And the and I tell him, because we're going on vacation. Y nos vamos de vacaciones. I said, okay, we're going to go by and see this realtor first. Bien, mira, vamos a llevar, a ese primero. Antes de irnos de vacaciones, vamos a poner una oferta. We're going to meet him in a McDonald's. Nos encontramos pues por allá por McDonald's. A la mitad del camino. And then we'll go on to vacation. Y después nos vamos a las vacaciones. Let's just wait. We're just going to be gone a few days. Ese no, vamos a dejar esto. Vamos a estar dos o tres días. No, we're going to turn it in today. Y él dice no. So we go by, we give him the offer. Le damos la oferta. And I don't find this out until the following week. Y yo no me entero de esto hasta que yo regreso. He said, you know, he said there was another offer. Tú sabes que había otra oferta ahí. He said, right after you made your offer. Después que tú hiciste la oferta, another offer. Llegó otra oferta. And he said, the owner said. Y el dueño dijo. No, we're going to take his first. Que vamos a coger la de del primero. Because he was first. Porque él fue primero. Now, I didn't know that at the time. And so we're on vacation, and I'm praying, saying, God, why did I have to turn that offer in right now? Yo quejándome, Señor, pero ¿por qué tuvimos que poner esa oferta ahora? And God said, I have that property for you. Porque el Señor dijo, yo tenía esa propiedad para ti. He said, that guy's owned that property for 33 years. Ese hombre era dueño de esa propiedad por 33 años. I had that guy hold that property. Y yo tuve a ese señor aguantar esa propiedad. Por 33 años. Just like porque I held your wife for you. Yo aguanté tu esposa para ti como por 33 she años. 33 ella tenía 33 años cuando nos casamos. He said, I held that property for you just like I held. Igual que la aguanté ella para ti. Said, aguanté esa propiedad. He estado aguantando muchas cosas para ti. And he said, this is how you're gonna know. Y esto es como tú lo vas a saber. And began to teach us about para que tú puedas enseñar sobre los tesoros escondidos. See, the first thing about hidden riches is, porque lo primero de los tesoros escondidos, God has hidden things everywhere. Dios tiene cosas escondidas en todos los lados, en donde quiera. And they're hidden in plain sight. Y tú, están ahí que tú las puedes ver. O sea, están ahí, pero tú no las puedes ver, pero están ahí. And we've since seen many, many of them. And he said, you know, you didn't, and he began to teach us different ways. Y el Señor nos enseñó diferentes formas de ver las cosas. Was the hidden riches. Y los tesoros escondidos. Lo más importante aquí es. He said, when I reveal a hidden riches to you. Cuando yo te revele un tesoro escondido. He said, all of a sudden, it can be seen. De repente lo puedes ver. And he said, you're not the only one that can see it. Y tú no eres el único que lo vas a ver. He said, when the hidden riches reveal. Cuando los tesoros estén. Everybody que tú lo puedes ver. Lo va a ver todo el mundo. And he said, if you want it, you've got to move on, right? Si tú lo quieres, tienes que moverte. Y moverte rápidamente. Now that property, by the way, y te voy a decir, esa propiedad. We reaped an enormous windfall on that property. Nosotros cosechamos una enorme cantidad so en esa propiedad. Fue algo sobrenatural que Dios hizo por nosotros. It actually sustained us. O sea, nos sostenió a nosotros y el ministerio. For 3 years. Por 3 años. Just off that property. Solamente no esa propiedad. Ningún otro recurso más que esa propiedad. Fue algo sobrenatural. And years later, y años después, you know, when it came time to move on, cuando tuvimos que movernos, you know, the question was, what do we do? La pregunta es, ¿qué hacemos? And the Lord said, I want you to let it go. Yo quiero que lo suelte. Because we love that property. Mm-hmm. Porque yo amaba esa propiedad. And the Lord said, no, I have other things. Pero Señor, yo no tengo otra cosa para ti. It's going to be in the way. Eso va a estar en tu medio. And I have some other things for you. Yo tengo otras cosas para ti. Just let it go.
suéltalo. And so that's what we did. Y eso es lo que tuvimos que hacer. Did have other things. Y eso era verdad, porque él tenía otras cosas para nosotros. Muchas cosas más. That we were more, that we might not have ever seen them. Que a lo mejor nunca lo hubiésemos visto. See, let's go back to the five secret things. If you love the Lord your God, porque si tú amas with all Dios, your heart, con todo tu corazón, with all your soul, tu alma, and with all your mind, y tu mente, it's going to cause you to do certain things. Te va a causar que hagas ciertas cosas. Let's call them for argument's sake. Vamos a decir, acts of love towards God. Como tú amas al Señor. See, if you love Him, si tú lo amaras, you will act like you love Him. Tú vas a actuar como que tú the lo amas. The things you'll do. Las cosas que tú harás. Because you love Him. Porque lo amas. And He'll begin to develop you. Y él va a empezar a desarrollarte. In the things He has for you. En las cosas que él tiene para ti. Because you demonstrated that you love Him. Porque tú le has demostrado que tú lo amas. But the other thing is He'll begin to do acts of love towards you. Lo otro es que va a hacer cosas en el amor para ti. He'll begin to do things for you he doesn't do for other people. Cosas que no hace para otras personas. Because you loved him first. Porque tú lo amaste primero. And you acted like you loved him. Y tú actuaste como and tú lo amaste, que lo amabas. That demonstrated that you loved him. Y le demostraste que lo amabas. And then, y entonces, he'll do things for you. Él empezó a hacer cosas para ti. And that's where you want to be. Y ahí es donde quieres estar. That's when he's doing supernatural things. Es cuando él empieza a hacer cosas sobrenaturales. Just, it's an extraordinary place. Es algo extraordinario. And one of the things God did for us is He taught us about finances. El Señor, una de las cosas que hizo por nosotros es enseñarnos sobre finanzas. And I'll just in 5 or 10 minutes here, let me just share with us y quiero compartir esto en 5 minutos más sobre las finanzas. Because I think it'll help you. Porque creo que esto les va a ayudar. What happened was, lo que pasa es, and Pastor Gil said this, I think, earlier today, y creo que la pastora lo dijo esta mañana, o temprano. Before we got married, antes que nos casáramos, the Lord spoke to her about the tithe. El Señor le habló a ella de los diezmos, que debe ser una diezmera, y nos dijo también. Right. Y siempre hemos sido personas que diezmamos antes de casarnos. So cuando estuvimos como pareja, no fue difícil tomar esa decisión de seguir. But we needed. Pero necesitábamos más finanzas porque teníamos nuestros hijos, una casa más grande, cosas diferentes, se necesitaba más dinero. Y el Señor nos empezó a hablar cómo podemos tener las cosas. Hay dos pasajes significantes. 2 Corinthians 8. Segunda de Corintios 8 and 2 Corinthians 9. Y segunda de Corintios 9. Turn there because one of those passages in particular. Hay un pasaje en particular ahí. Because you know we wanted to sow. Porque queríamos sembrar. We didn't have that much money. Ahora no teníamos dinero para sembrar. And the Lord quickened this verse to us. Y el Señor me puso este verso. And I remember the day. Y yo me recuerdo el día. That he illuminated this verse for us. Que iluminó este verso para nosotros. I remember the day that I got this. Yo me recuerdo el día que yo recibí esta palabra. And it transformed our finances. Y eso transformó nuestras finanzas. Literalmente. Transformed our finances. It's verse, we'll start at verse 10. Vamos a empezar 2 Corintios 8:10. He says, herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance out of that which you have. So that there may be a performance also out of that which you have. Mm-hmm. For if there first be a willing mind, it is accepted according to what a man has, and not according to what he has not. Boy, that set us free. It just, all of a sudden, I realized the financial. Yeah. Oh, I'm sorry. Okay, tell that line again. Oh, okay. To her. All right. About. Oh, okay. If there first be a willing mind. So repeat that. Let me let you repeat that.
Repite la palabra. Herein I give my advice. Aquí yo les doy mi sugerencia. This is expedient for you. Que sea para ustedes. Who have begun before. Que han empezado anterior. Not only to do. No solamente hacer. But also to be forward a year ago. Que caminen hacia adelante. In other words, to begin a year earlier. Therefore, perform the doing of it. So deben hacer eso. That is, there was a readiness to will. Que hay un deseo de hacerlo. So there may be a performance also. Para que puedas llevarlo a cabo. Out of that which you have. De lo que ya tienes. For if there first be a willing mind. Porque si hay una mente que está dispuesta. It's accepted according to what a man has. Que aceptarle a lo que el hombre tiene. And not according to what he has not. Y no de acuerdo a lo que él no tiene. And I realized. Y yo entonces me di de cuenta que esa era la llave. The anointing was not on what you gave. La unción no era en lo que the anointing was not on what you gave. No era en lo que tú diste. The anointing was on your desire to be where God was. La unción estaba en el deseo de estar donde Dios quería que estuviera. Y si tú has visto a Dios moverse, you sowed out of what you had. Porque has sembrado de lo que tú has tenido. Not what you didn't have. No de lo que tú no has tenido. It wasn't about any, and we hear it in the churches all. Y lo oímos en la iglesia cada rato. Give your best seed. Da tu semilla más grande. And stretch yourself and put in the best. Estira, haz lo mejor que puedas. That's not God. Eso no es Dios. That's the pastor trying to. Es el pastor para que tú le sueltes más. Y le das un cheque y una ofrenda grande. Because that's not what moves God's hand. Porque eso no es lo que mueve la mano de Dios. What moves God's hand is your heart. Lo que le mueve a la mano a Dios es did tu corazón. You want to be where he was. Que tú quieras estar donde quiere que tú estés. Y que tú estés haciendo lo que él quiere que tú hagas. There, it is accepted. Es aceptable. What you have to give. Lo que tú tienes que dar. Not what you don't have. No lo que tú no tienes. As long as you want to be there. Mientras tú quieras estar ahí. And you want to be participating. Y quieras participar, es aceptable lo que el hombre tiene. Y eso nos va a hacer libres. Porque a veces teníamos y a veces no teníamos. Pero siempre teníamos algo. Y yo me acuerdo de la iglesia que íbamos, que habían 13 pastores. And so, you know, they had a real hierarchy of. You know, and we. Y tenían niveles altos en la jerarquía. Pero una de las cosas que hicieron. You had to do. Cosas que había que hacer. As you know, moved up the hierarchy. A medida que te movías alto en la jerarquía. Well, you had to help count the offerings. Tú tenías que ayudar a contar las ofrendas. And there were 13 pastors on staff. Y habían 13 pastores ahí. When a missionary would come through, y cuando venía un misionero, not one of those pastors sowed. Ni uno de esos 13 pastores sembró para ese misionero. Ni uno solo. Now sometimes our offering was $5. A veces nuestra ofrenda era $5, $10. But there was always an offering. Pero yo siempre ponía una ofrenda. There was always an offering. Para ayudar a ese misionero. Because we understood this is a job. Porque entendíamos que esto no es un trabajo que yo quiero hacer. So if I can serve this job, so si yo puedo sembrar en este que lo está haciendo. Pero no es lo que yo quiero hacer. Pero ni uno de esos ministros sembró. Ni uno de esos ministros sembró. Y ninguno de ellos eran prósperos financieramente. Porque ellos no sabían sembrar. And once again, it's not about the. I mean, would it have hurt them to give $5? ¿Qué le molestaría a $10? Darle $5 o $10 a ese misionero. The point was, they didn't understand. Ellos no entendían the fundamentals. Las cosas fundamentales. What God is saying is, let me see your heart. Porque Dios le está diciendo, déjame ver tu corazón. So the Bible says. Porque dice la palabra. Mark, where Jesus is watching as people. Creo que está en Marcos que Jesús está mirando que Israel está dando su ofrenda y de la viuda. She casts in
Y ella puso casi nada. And Jesus says, this woman has given more. Y Jesús le dijo, esta mujer ha dado más que lo que están aquí. I'm gonna share a secret with you. Yo quiero compartir aquí con ustedes. Watching how you cast into Dios te está mirando cómo tú estás sembrando. He's not looking at Él no está buscando viendo menos. How you're putting in the offering. En lo que tú estás poniendo la ofrenda. He's looking for your heart. Yeah. Él está buscando tu corazón. That's where your heart is. Porque donde tu corazón está, ahí están tus tesoros. I suggest this. Y yo les sugiero que cuando ustedes vayan a dar, be honest with God. Sea honesto con Dios. Say, God, I want to be prosperous. Le dice, Señor, yo quiero ser próspero. God, I don't like being at the end. Señor, no quiero estar lo último, no tener nada. God, I don't like having needs that I can't meet. Señor, yo no quiero tener necesidades que teach yo no puedo me. Cubrir. Show Señor, me. Enséñame. Teach me. Enséñame. How this works. ¿Cómo es que funciona I esto? Want to know. Yo quiero saber. I want you to teach me. Quiero que tú me enseñes. And he will teach you. Y Él te va a enseñar. It's an issue of wisdom. Es una manera de sabiduría. Y dice la palabra que si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídesela al Señor. Él se la da libremente a cada hombre. Dile al Señor, Señor, enséñame. Dile al Señor, yo necesito sabiduría. Enséñame. Enséñame. Porque lo que Dios hizo con nosotros fue. And this is a powerful thing. Y esto es algo poderoso. I think I told this morning, I told the story where, you know, the God, Lord said, give this person $100. Frankly, in the light of where we were at that time, $100 was nothing. ¿Qué era $100 para nosotros? Money. It wasn't a lot of no money. Era mucho dinero. It was the idea that I want you to do what I want you to do when I want you to do it. Era el concepto que yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que te diga que yo quiero que tú hagas. And use your treasure. Y usa tus tesoros. And that happened again and again. Y eso pasó de nuevo y de nuevo. Sometimes it wasn't money. A veces no era ni dinero. You know, God would say, you know, I can remember, you know, driving down the street. I just been to McDonald's. I got a cab. Yo me acuerdo que fui a McDonald's con una cosita ahí y vi a uno en la calle y se pedí lo que compré. There was a homeless guy in Sarasota that the Lord really spoke to me. Había un desambulante en Sarasota que el Señor me habló de él. The guy had this enormous growth. Él tenía algo enorme. Yeah, and we felt like God was going to heal. God would heal. Y yo sentía algo, sentíamos que el Señor lo iba a sanar. Y cada vez que nos parábamos ahí, le dábamos dos o tres pesos, pero oramos por él porque era un desambulante. Y lo que pasó fue que él le gusta sentar en las calles. Porque eso le ayudaba a él a traer dinero. Y él no quería salir de las calles. Algo triste. Entonces, de repente un día ni lo volvimos a ver más. Porque siempre que íbamos para allá lo veíamos. Me parece que se cansó de que estuviéramos orando por él. Pero de nuevo le digo, en lo que estábamos sembrando era el poder de Dios, la palabra. No era el dinero. But anyway, God would develop us in this. Y eso fue como Dios nos desarrolló. You know, give this person. Dale esta persona. I remember one day we were sitting in church, and we were in like the second or the third row. Me acuerdo que yo estaba en la segunda, la tercera fila en una iglesia particular. All the invited dignitaries. Los que fueron eran dignos de que los invitaran. Eso se sentaba en el frente. And so this guy, he's a friend of ours. He's y un amigo de nosotros se sentó al frente ahí también. And they're taking the offering and y están cogiendo la ofrenda. And the Lord said, give that guy $1,000. Y el Señor me dio, dar a esa persona, nuestro amigo, $1,000. Y era alguien que habíamos sembrado anteriormente. Pero el Señor me dijo, dale $1,000. Y yo pues sin cuestionar se lo doy. So after the meeting, he said, you know, y después de la reunión él dice, he said, I said to the Lord, yo le dije al Señor, Lord, have one of those guys. Yo le dije, dile a uno de esos give me hombres,
$1,000. So that I will know. Para que yo sepa. That they recognize the validity of my ministry. Que ellos reconozcan la veracidad de mi ministerio. And he said, not one. Y ni uno. Of those guys gave him $1,000. De esas personas le dio los $1,000. He completely discounted. Él completamente se lo sacó. The fact that God had spoken to el valor que Dios había hablado. $1,000. Y lo que otra persona que diera esos $1,000. Ahí que nos dimos cuenta que ya no queríamos mantener ese ministerio. Porque era todo sobre ellos. Que se lo exaltaron, lo levantaron a él. Y que la gente lo viera, que se fue exaltado. So, God will teach you about finances. So, el Señor te puede enseñar sobre las finanzas. Solo tienes que preguntarle en humildad. No quieres porque no has pedido. En humildad. Bring it on home. In humility is my thing. Bring it on home. In humility. En humildad. Ask God. Pregúntale al Señor. God teach me. Señor, enséñame. Hallelujah. Gloria a Dios. He is faithful. Él es fiel. Well, Father, we just thank you. We bless you. We thank you for this time together. We just gracias, Señor, por este tiempo. And we thank you for the opportunity. Porque hoy ha sido un día extraordinario. Mensaje poderoso que nos trajo el hermano Dan. Y yo estoy muy agradecido que ustedes estén aquí, los que están en la línea escuchando. Tomorrow we're doing, what time tomorrow, sweetie? 10:30 tomorrow morning. Mañana a las 10 y media. Y a las 9, porque están interesados de noche para compartir con nosotros. Si tiene otro compromiso, no se preocupe. Mañana el hermano Dan va a predicar por la mañana. Él tiene una palabra poderosa como la de hoy que nos va a traer. Yo sé que el Señor va a traer otra palabra poderosa usándolo mañana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos a las 10:30 mañana aquí en Odessa.